Bueno, en primer lugar, agradecer al ministro Pablo por la confianza y al presidente de la República por esta designación que viene precedida de un tiempo largo de preparación y también nos hicimos esperar un poco ahora de mañana, así que nos disculpan. Quería hacer algunas reflexiones un poco tal vez desordenadas. ¿Qué estuvimos haciendo estos tres años previo a la designación de esta designación? Ustedes dirán, no hiciste nada. Estábamos ahí en el piso 9, en buena parte de la pandemia. Así comenzó nuestra gestión, con el piso entero vacío, porque estaba todo el mundo en sus casas y había algunas pocas luces con los funcionarios, exclusivamente con los funcionarios imprescindibles, y el grupo de asesores y algunos directores con el ministro, mientras la ciudad entera estaba vacía. Así que así comenzamos el mandato. Ahí me tocó hacer una doble función, por un lado colaborar con un grupo espectacular de asesores que son todas mujeres, ¿no? Asesoras son. Con Zuliana, con Carri, que es Agustina Carriquiri, y Inés Lago, que precisamente la tarea principal que nos tocó fue generar una serie de acciones y de proyectos para mejorar la gestión general de todo el Ministerio de Educación y Cultura. Era un desafío grande, el Ministerio estaba en materia de infraestructura tecnológica, de redes, de gestión de proyectos. Entonces, fue una experiencia interesante porque cuando uno está en un área específica, se cree o tiene la tendencia a creer que es el ombligo del mundo. Eso, lo que uno hace en su área específica, es lo más importante de todo. Y el tener que estar participando en un grupo donde miramos la enorme complejidad y amplitud que es el Ministerio de Educación y Cultura, nos permite internalizar, comprender, entender que hay una cantidad enorme de ámbitos del Estado donde todo es importante para mejorar la calidad de vida de la gente. Y allí están varios de esos proyectos en marcha. Tal vez la razón por la cual ahora me toca concentrarme más en el tema ciencia y tecnología sea que muchos de esos proyectos están cristalizando. Hoy la gente se puede casar en su pueblo, por eso está Zuliana con su registro de estado civil. Los alcaldes y los intendentes pueden casar. Varios de los proyectos de digitalización que está piloteando Inés Lago, particularmente todo lo que es la dirección de registros, está muy encaminada. Y varios de los otros proyectos que nos tocó colaborar están cristalizando. Seguramente el ministro podrá detallar mejor. Pero me pareció importante no dejar de contar esta parte de la primera etapa de nuestra actividad en el ministerio. Pero al mismo tiempo, nos toca la tarea no menor de colaborar en la estrategia del Ministerio del reordenamiento institucional del sistema de ciencia y tecnología. Eso parece muy grande, muy rimbombante, y lo es complejo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué podemos hacer desde una unidad ejecutora, el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene recursos acotados para contribuir en esto? Y la verdad es que lo importante no es solo la tarea que ya hicimos, que fue la generación de una serie de estudios de consultoría para facilitar el debate, el diálogo, el análisis entre los actores, sino también ese intangible que tanto nos importa a los uruguayos, que es la buena relación entre los actores y la convicción de que el desafío que tenemos es la conjunción entre todos los actores del área de la ciencia,
la tecnología y la innovación. Tal vez en otros tiempos teníamos otros adversarios, pero hoy el gran adversario que tiene el país es la incertidumbre. Y la mejor manera de encararla y de afrontarla es con la conjunción de los esfuerzos de todos los actores del sistema que participan en esto. Y yo creo que por esas razones que tenemos una muy buena presencia. Yo vine un 6/4 y no había nadie, no estaba ni la silla desplegada. Dije, acá no va a venir nadie. Sin embargo, hay una cantidad de gente representando un montón, una cantidad grande de actores del sistema. Varios lo mencionó Alejandra. No sé si se nos escapó alguno. Pero la presencia de ustedes y la activa participación que han estado teniendo en los dos talleres de cuatro que estamos haciendo con los actores que han participado en el entorno de unas 80 personas, nos asegura que el tema no pasa por la dirección de una unidad ejecutora solamente. El tema pasa por la confianza, el tema pasa por el profesionalismo, el tema pasa por asegurar que todos los actores tienen algo para aportar y que con ese aporte haremos una síntesis para generar una nueva gobernanza de sistema, ciencia y tecnología e innovación. Yo no quería dejar de mencionar que para mí es muy importante la presencia de todos los funcionarios de DICIT, que son gente siempre muy entusiasta y que acompaña. De representante de mi familia está Agustina, que es mi hija preferida, es la única, y Adela, mi hermana mayor. Pero además, las autoridades y referentes de todas las instituciones nacionales que están aquí presentes nos aseguran. A mí no me pesan las responsabilidades, lo voy a decir. Me agrada mucho esta. Hay representantes del LATU que me parece que no mencionaste. No los mencioné. Y puede ser que haya alguna institución más que no hayan mencionado por aquí. Está la primer premiada de jóvenes talentos del premio L'Oréal en el año 2020 también. O sea, no sé si me olvido. Hugo Dicio, de la JEP, que nos ha hecho una contribución muy importante en hacer gestiones con Rodolfo Saldain para lograr que el proyecto de reforma de la seguridad social ahora sí pueda tener una. Estamos más cerca de que haya acuerdos, parecería, por lo que trascendió en la prensa, pueda tener amparo legal para que sean reconocidos como trabajadores los becarios de investigación del país, ¿no? Que es algo tan importante. En este sentido, la tarea que tenemos es macro, es meso y es micro. Estamos trabajando en el reordenamiento, estamos colaborando con varios de los actores en temas importantes, como por ejemplo es el caso del laboratorio de bionanofarma con China, que estoy mencionando cosas que se me van ocurriendo, y también cosas puntuales como esta que estamos mencionando, de que son relevantes, que algún día podrán ser una serie de acciones y de normas que queden ordenadas tal vez en una ley de ciencia o algo por el estilo. Pero bueno, por último decir que es la primera vez que me toca asumir la dirección con algunos resultados ya avanzados, ¿no? Por ejemplo, como fue la transformación del Cabio en un centro latinoamericano ya en 2020, o esto que mencionamos de los becarios, la consolidación del Fondo Ba Ferreira para jóvenes investigadores por ley, la creación del Premio Nacional de Ciencias. En estos días se cerraba un premio, un fondo de movilidad para jóvenes investigadores para presencia en seminarios científicos en América Latina. Y además, en un escenario en el cual hoy tenemos una ANI con un presupuesto un poco más importante para darle mayor respaldo a los fondos que tienen en marcha, tenemos un Uruguay Innovation Hub también en las puertas de implementación que va a ir a atacar esa parte más débil que tiene el sistema, que es el
impulsar todo lo que es el emprendedurismo, los capitales de riesgo, las inversiones en el campo privado, I+D+i, y tantas otras cosas, ¿no?, que hemos ido construyendo todos estos tiempos. De manera que solo decir que Uruguay ahora ya está en condiciones de salir de la adolescencia y pasar a una etapa más madura de nuestro desempeño en el campo del desarrollo, y que las agendas de I+D+i, ¿sí?, tienen que ser el soporte para esas agendas de desarrollo. Y los desafíos son muy grandes, porque también implica que no solamente tenemos que relacionarnos entre las instituciones del sistema, sino también hacia adentro del Estado tenemos muchos deberes para hacer en lo que tiene que ver con la coordinación, maximizar los resultados. Hay un tema que a mí me parece importante comentar, que es que nosotros tenemos que transformar al Estado en socio del ciudadano, no en una máquina de impedir y de generar regulaciones por el simple capricho de hacerlas, interpretarlas y ser más realista que el rey en su interpretación. Tenemos que transformar al Estado en socio del ciudadano, en socios del emprendedor, en socios del ámbito de negocio, que es el gran desafío que nos queda también, además, en todas estas temáticas. Así que no sé, como bien les había dicho al principio, ha sido muy desordenado todo, pero en lo que a mí respecta, vamos por más. Vamos por más, y si podemos, vamos por todo. Así que muchas gracias. Una alegría muy grande recibirlos y efectivamente tener una tan alta representatividad de instituciones enormemente importantes en la vida del país, en particular en el área de la que estamos hablando. Muy lindo ver autoridades de la Universidad República, de UTEC, de las academias, del PDCIBA. Tenemos a Pablo Caputi, que hasta hace poco era director de ANI, representante. Hoy viniste por INAC. Gracias, senadora Gloria Rodríguez, por acompañarnos. Gracias, señor representante de UNESCO en Uruguay, Ernesto, siempre cerca nuestro. Pero además de eso, y no los voy a nombrar a todos porque puede ser largo, es muy lindo ver que hay aquí gente de todo el ministerio. Unos cuantos directores de unidades ejecutoras, la presidenta del SODRE, gerentes, personas que ejercen distintos cargos de responsabilidad. Y quiero señalar que eso es mérito de Tito. Eso, yo sé, de paso, creo que una de las cosas buenas de este acto es que algunos de ustedes se enteraron de que Tito se llama Alberto, pero es algo que casi nadie sabe y no es muy relevante a los efectos del trabajo. Tito lleva una vida como funcionario de este ministerio, ha ejercido distintos roles y distintas responsabilidades, y sobre todo se ha hecho querer mucho dentro de este ministerio. Creo que la presencia de muchos de ustedes refleja eso y es una cosa muy, muy linda de destacar. Esto es, en buena medida, un acto de justicia, porque a Tito le pasó una desgracia, que es la siguiente. Cuando nosotros asumimos, 1 de marzo de 2020, teníamos claro que queríamos lanzar todo un proceso de rediscusión de la institucionalidad de la ciencia y la tecnología. Y una de las decisiones de ese momento, estábamos nombrando a todos los directores de unidades ejecutoras. En ese momento yo le dije a Tito, mira, no vamos a nombrar a nadie ahora de manera definitiva al frente de la DICIT, porque de repente hay muchos cambios, de repente le cambiamos el perfil, vamos a esperar un poquito a ver cómo evolucionan las cosas y ahí tomamos definiciones más definitivas. 1 de marzo asumimos, 13 de marzo tenemos los primeros casos de pandemia y todas las obsesivas planificaciones con las que habíamos llegado pasaron a dormir en un cajón y empezamos a trabajar en un escenario totalmente distinto y a responder a urgencias y a prioridades que trastocaron profundamente nuestra agenda. Y eso tuvo, entre otras consecuencias, el efecto de que el proceso de reflexión y discusión sobre la institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación que pensábamos lanzar de inmediato, me acuerdo que de las primeras reuniones que tuve,
fue con Lidia Brito, la antecesora de Ernesto, y ya entonces hablábamos, tú estabas también, ya hablábamos ya de la idea de lanzar esto, y esa idea quedó postergada. Como resultado de eso, por la vía de los hechos, Tito quedó con un doble rol, que era formar parte efectivamente del equipo de asesores que él mencionaba al principio. Una de las maneras en las que decidimos funcionar fue decir, bueno, va a haber un grupo de multitarea de cuatro personas que están al lado del ministro y que están todo el tiempo haciendo cosas muy diferentes según las necesidades del momento. Tito fue desde el principio uno de los integrantes de ese equipo de cuatro, pero además al mismo tiempo, por la vía de los hechos, estaba cumpliendo funciones que debería cumplir un director de DECIT, y también Mario da Costa pagó parte de la factura en esa materia. Y eso se prolongó hasta ahora. Y cuando terminaba el año pasado, una de las decisiones fue decir, bueno, ya habíamos puesto en marcha el proceso este de discusión con 2 años de atraso, que fue lo que la pandemia nos demoró. Durante todo el año pasado, primero se diseñaron las cuatro consultorías que queríamos hacer, se convocó a interesados, se adjudicaron los trabajos, se hizo todo un trabajo de seguimiento de esas consultorías, con lo cual ya todo el año pasado sí habíamos empezado a poner en marcha el asunto, pero seguíamos sin un director de DECIT debidamente designado, y bueno, ya era un acto de injusticia muy grande seguir funcionando así. De modo que en los hechos, Tito no está asumiendo hoy ninguna responsabilidad que no estuviera ejerciendo ya, al mismo tiempo que ejercía muchas otras, y en los hechos va a seguir siendo así. O sea, va a mantener, ahora va a estar formalmente al frente de la DECIT, pero no va a dejar de ser parte de este equipo, que es una deriva no prevista, pero así son las cosas. Mi sueño, mi fantasía cuando empezamos era tener a cuatro personas muy talentosas y muy comprometidas dedicadas el 100% a esta tarea de apoyar al ministro en las diversas tareas. Bueno, ya tenemos una, que es Juliana González, que desde el año pasado, además de ser un integrante de este equipo, es la directora de Registro Civil. Ahora Tito pasa a ser formalmente el director de la DECIT, pero de nuevo el pato no lo pago yo, lo pagan ellos, que siguen haciendo lo mismo que hacían antes, con el mismo compromiso y la misma dedicación, y además asumen estas tareas formales. Así que es un acto de justicia, es un acto de reconocimiento a todo lo que hizo Tito, y es el mismo doble de trabajo con el que ya venía en todo este tiempo. La designación llega en lo que nosotros consideramos que es un muy buen momento para el área. Finalmente dejadas atrás las urgencias que nos trastocaron la agenda, felizmente con un poquito más de aire ahora, porque los costos tremendos que supuso enfrentar la pandemia quedaron atrás. Igual vinieron otros, porque vino la guerra de Ucrania, la seca y todas las cosas que trastocan un poco los planes, pero con un poquito más de aire. Y entonces estamos en una situación en la que este proceso, que para nosotros es muy importante, está en desarrollo, y no solo está en desarrollo con una muy buena respuesta de todos los actores del sistema, que es algo que nos tiene muy contentos y que nos parece muy alentador y que nos tiene muy, muy esperanzador. Y tal como habíamos planeado muy al principio, con un apoyo muy fuerte de la oficina de UNESCO en Montevideo y un compromiso muy grande también de la oficina de UNESCO en Montevideo en este proceso. Pero además de eso, estamos pudiendo mejorar la disponibilidad de recursos que tiene el sector. Felizmente, a partir de principios de este año, ANI tiene el salto más grande de su historia en la cantidad de recursos que maneja, gracias a refuerzos extremadamente importantes que pudimos poner en la ley de rendición de cuentas y especialmente la creación de un fondo de 10 millones de dólares anuales dedicados a ese vínculo entre innovación e investigación que Tito mencionaba hace un momento. Pero hemos podido también, vía rendición de cuentas, reforzar los recursos para la Universidad de la República, para la UTEC, para el Clemente Estable. Pudimos hacer, Tito también lo mencionaba, algo que para nosotros es muy valioso. Hay un instrumento que por alguna razón no es muy conocido fuera del ámbito específico, pero que nosotros queremos mucho,
que es el Fondo Baferreira, porque en un país donde siempre decimos, y con bastante razón, que hay pocas oportunidades para los jóvenes, es un fondo que financia prioritariamente proyectos de investigación liderados por investigadores jóvenes. Bueno, ese fondo existía de hecho, y en la última ley de rendición de cuentas pudimos hacer dos cosas importantes. Uno es que pase a tener existencia legal. Desde la última rendición de cuentas tiene existencia legal. Y lo otro es que prácticamente duplicamos los recursos que administra. Entonces, estamos en un momento en donde estamos empezando a poder cumplir algunos proyectos que teníamos desde el día uno, dejadas atrás las emergencias y las excepciones que debimos enfrentar. Por supuesto, uno siempre quiere más y uno aspira a que las cosas mejoren todavía, pero estamos en un momento positivo, estamos en un momento de fortalecimiento, estamos haciendo más cosas, ¿no? Por primera vez en más de una década se aumentaron los montos de las becas para investigadores y para posgrados. En el proyecto de, otra cosa que nos dio mucho trabajo, en el proyecto de reforma de la seguridad social, que esperemos se apruebe en breve, pudimos incluir un conjunto de artículos que están destinados a resolver un viejo problema de este país, que era el desamparo en términos de seguridad social de doctorandos que están haciendo trabajo de investigación en instituciones académicas, que están haciendo un trabajo que perfectamente podría ser remunerado, pero que, excepto que además tuvieran algún cargo docente o algo por el estilo, no existía para el sistema de seguridad social. Si no tenían por otro lado un cargo, no tenían FONASA, no tenían méritos jubilatorios, no tenían nada de eso. Bueno, eso lo estamos resolviendo con un conjunto de artículos que incluimos en la ley de reforma de la seguridad social, y es un cambio muy grande respecto de cómo venían siendo las cosas hasta ahora, y además nos alinea con las mejores prácticas internacionales. Estábamos un poco fuera de lo que es la manera correcta de tratar a personas que están haciendo estudios de posgrado y que están haciendo una inversión personal muy grande de esfuerzo y de formación. Entonces, estamos en un lindo momento, estamos entusiasmados, estamos esperanzados de que vamos a poder aprovechar el tiempo que queda en esta administración para concretar un montón de proyectos, y ese es el marco en el que Tito asume formalmente este cargo y se pone al frente de una unidad que ha dado muchas muestras en todo este tiempo también de un compromiso, de una seriedad, de una capacidad de trabajar en equipo que es formidable. Creo que la DICIT, que es una unidad ejecutora muy vieja de este ministerio, que ha tenido, no sé, como 5 nombres, ¿no?, a lo largo de su historia. De hecho, nosotros estamos volviendo, nosotros también le cambiamos el nombre, no íbamos a ser menos que otros, y estamos volviendo a una sigla anterior, pero modificando un poquito la composición de esa sigla. Así que, redondeando, acto de justicia y toda la confianza en el rol que Tito hoy empieza a asumir de manera formal, y toda la expectativa de que juntos, todos, podamos hacer cosas muy buenas para la ciencia, la tecnología y la innovación en el Uruguay. Muchas gracias.